buen día. Bienvenidos a otro video de mi canal de Historias Potosinas. Hoy vamos a continuar hablando sobre las haciendas que pertenecen al municipio de San Luis Potosí. La primera ocasión hablamos de la Pila de Arroyos y de la Tenería, conocido hoy como el Parque Tangamanga 1. Hoy vamos a continuar con las haciendas ubicadas al norte del municipio. Y vamos a comenzar con la más inmediata, que es Peñasco. Para llegar a Peñasco, pues se toman el camino que sale del periférico a un costado del famoso tiradero de Peñasco, el de basura que tenemos aquí en la mancha urbana. Y después de unos 15 minutos, 20 minutos, llegan a Peñasco. Peñasco es uno de los lugares interesantes aquí del Valle de San Luis, y se los voy a decir por qué. Cuando se hicieron estudios sobre la cultura del Valle de San Luis, una cultura prehispánica, alrededor del año 750, al año 1100, más o menos, se encontró que Peñasco había sido un asentamiento prehispánico de la cultura del Valle de San Luis. Entonces, un asentamiento, digamos, habitado desde, pues, por lo menos más de 1000 años. Cuando llegan los españoles a lo que es el Valle de San Luis, posiblemente Peñasco haya sido también un asentamiento prehispánico, digamos, de los indígenas huachichiles. Porque los indígenas huachichiles sabemos por los mismos documentos españoles que habitaban lo que los españoles van a llamar rancherías en algunos lugares del Valle de San Luis, como lo que es actualmente en Villa de Reyes, el mismo Ciudad de San Luis, Peñasco, Bocas, que es otro lugar que vamos a hablar, Mezquitic. Algunas de esas antiguas rancherías huachichiles, los españoles las ocuparon para crear misiones o crear haciendas a partir de las mercedes de tierras. Peñasco se empieza a dar las primeras mercedes de tierras a principios del siglo XVII, o sea, a partir de 1600. Y sabemos que se dan unas mercedes de tierras en lo que la documentación señala como el derramadero del río de San Luis, que es el río Santiago. Del derramadero de la zona de este río, más o menos se ubicaría en lo que hoy son las haciendas antiguas de Laguna Seca y La Tinaja, que algunas van a formar parte de Peñasco. Entonces Peñasco se empieza a crear, digamos, con mercedes de tierras a principios del siglo XVII. Durante el siglo XVII va a tener varios propietarios, entre ellos el primero tal vez que hay que mencionar va a ser Pedro de Soto Alegría, y después va a ser Pedro Díez del Campo, otro más, y que van a ir adquiriendo diferentes propiedades para formar lo que va a ser la hacienda. O sea, no solamente las mercedes de tierra, sino la propiedad que van adquiriendo. Otra de las propietarias importantes es Isabel Maldonado Zapata. Hacia 1696, Isabel Maldonado Zapata, que es viuda de Juan Francisco de Salas, ante Francisco de Pastrana, vende al regidor Francisco de Oreste y Bustamante la hacienda, que se componía de un sitio de ganado mayor y 26 caballerías de tierra, que son medidas agrarias antiguas. El sitio de Laguna Seca, que contaba con 4 caballerías, era propiedad de la hacienda. El costo de la hacienda en aquel tiempo fue de 1.200 pesos. Posteriormente, en 1723, muere Francisco de Oreste y Bustamante y hereda a su esposa y a su hijo lo que es la hacienda de Peñasco. Posteriormente, la viuda, el bachiller, su hijo y la viuda de Francisco de Oreste y Bustamante van a vender al capitán de infantería Francisco de Villanueva Velasco, alférez de la alférez, la hacienda de Peñasco, con sus casas, corrales, pozos de agua y una imagen de Nuestra Señora de los Bledos de Tallo. El costo de la hacienda, 1.300 pesos. No había subido mucho la hacienda en esos años. La hacienda volvía a comprender los mencionados sitios de 2 sitios de ganado mayor y uno de menor, y 32 caballerías de tierra. De esas 32, 26 eran de Peñasco, 2 del Pozo de San José y 4 de Laguna Seca. Después la hacienda va a pasar a propiedad de Juan Antonio de Palacios, y en 1747 el doctor Manuel Villegas Clavijo compró al capitán Juan Antonio de Palacios la hacienda en 4.000 pesos, 3.000 pesos por las tierras y 1.000 por el inmueble. La hacienda estaba grabada con 2 capellanías que pertenecían al convento de San Francisco. En 1753, nuevamente la hacienda va a ser vendida, ahora por Ana María Mora, viuda de Manuel Velasco de Villegas Clavijo. Va a vender a su hermano, a Francisco Mora,
la hacienda de Peñasco en 5 mil pesos. Ya había subido más la hacienda el costo. 4 mil pesos por las tierras y 1000 por el inmueble. Igual comprendía 32 caballerías, 26 de Peñasco, 4 de Laguna Seca y 2 del Pozo de San José. Para 1758 tenemos un inventario de Peñasco. No es un inventario muy completo, son algunas fojas nada más. Y señalaba que para ese momento, hasta ese año, la hacienda de Peñasco había tenido ya 10 propietarios. A la propiedad de la hacienda se había añadido una estancia, unos terrenos ubicados en La Cabra, que va a ser una de las, digamos, anexos más importantes de la hacienda. Y también la hacienda tenía ganado, tenía cebo, tenía contratos de pieles de cabra y de ovejas para vender en la Ciudad de México, producía jabón, tenía tenerías, producía chile. Es interesante porque incluso nos menciona la cantidad de recuas y la cantidad de recuas, digamos, aparejadas para el comercio que tenía. Y contaba que había labradores, vaqueros, trapicheros y pastores, eran los diversos trabajadores que tenía la hacienda. Nos da algunos datos sobre el inmueble. Por ejemplo, nos dice que la capilla de bóveda tenía una capilla de bóveda con su sacristía y vivienda para el capellán con sus adornos correspondientes. El jagüey principal de dicha hacienda con su noria, pilas y tarjea de cal y canto en que abrevan los ganados. Cercado de piedra con su llave de bronce para el gobierno de las aguas que vienen a la casa, huerta y trapiches. Y la saca de agua que se ha hecho y se está haciendo nueva. Obra en ella que corre para el centro de esta hacienda, la que se halla en pertenencias de La Cabra. En 1767, Francisco de Mora participa apoyando al gobierno español en apaciguar a los rebeldes o a los tumultuarios que asolaron la ciudad de San Luis Potosí, y a partir de esto recibe el título nobiliario de Conde de Peñasco, que lo vamos a conocer mucho más así, con ese nombre, el Conde de Peñasco. En 1781, el Conde de Peñasco pide al ayuntamiento el favor o la facilidad de construir un canal desde el río de Tlaxcala, o sea, nuestro río Santiago, y sacar agua para llevarla a Peñasco. Esperaba que, como había sido ayudado, que había ayudado a la ciudad a apaciguar los tumultos, le iba a favorecer el ayuntamiento, pero esto no pasó. En estos años, en la década de 1780, ya había sido fundado Soledad, en 1767. Entonces, en 1780 tenemos varios documentos que hablan sobre problemas de límites y de explotación del agua entre Tlaxcala, Peñasco y Soledad. Entonces, tenemos varios expedientes, digamos, para investigar ese problema que tenía entre los diversos propietarios. En 1823 tenemos un censo de Peñasco que es muy interesante. Nos dice que en los terrenos de la hacienda se encontraban 8 ranchos, entre ellos Cabra, Llano Grande, Carabatillo, Tinajuelas, Cazuela, Cerrito de la Cruz. Estaba también Tinaja, más que Tinaja tenía propiedad aparte, y Puerto de la Iglesia. Había telares de manta, 8 telares de manta en el casco de la hacienda y alrededor de otros 16 en los diferentes ranchos. Toda la hacienda tenía 1,229 habitantes y el casco contaba con 384 habitantes. Y algo que es muy importante para este informe, nos habla que la hacienda de Peñasco tenía un acueducto subterráneo que venía o se aprovechaba de las aguas del río de Mezquitique. Durante el siglo XIX, pues la hacienda va a pertenecer a la misma familia de los descendientes del conde de Peñasco, como José María Sánchez y Mora. La hacienda posiblemente se va a ir separando de algunas propiedades porque empieza a arreglar límites. Arregla límites con Pozo de Luna en 1848. Entre 1853 a 1863 va a tener litigios y arreglos con algunos campesinos de Mezquitic para aprovechar las aguas de los arroyos que pasaban por estas tierras de los campesinos y que llegaban a la hacienda. Y en 1891 hay un juicio de apeo y deslinde de la hacienda. En esa ocasión, los límites de la hacienda nos señalan que con los barrios de San Juanico, El Grande y Rinconada pertenecientes a Tlaxcala. Pozo de Luna, La Tinaja, Herrero, Tanquecito,
La Palma de la Cruz, Cañón de Bocas, Rancho de Bocas, Mezquitic, Estanzuela y Maravillas. También en el siglo XIX los propietarios de la hacienda de Peñasco van a tener un litigio con algunas de estas rancherías porque los caminos que iban de la ciudad de San Luis Potosí a estas rancherías pasaban por los terrenos de la hacienda de Peñasco y los transhumantes que pasaban por esos caminos se aprovechaban de los recursos de la hacienda. Ahí incluso hay todo un litigio que se presenta en el juzgado para ver si se les permitía o no el pasar por la hacienda de Peñasco. Hacia 1896 la hacienda va a pasar a los Espinosa y Parra, a los hermanos Espinosa y Parra, que crean la sociedad civil, y se va a mantener en propiedad de ellos realmente hasta el reparto agrario. En 1929 llegan las primeras solicitudes de tierras ejidales para los vecinos o los habitantes de Maravillas, de Las Moras, de Ojos Arco, de Estanzuela, Ojo de Pinto y Palmar Primero. En ese tiempo el propietario era Jesús Espinosa y Parra. En 1932 se va a crear la Sociedad Civil de Progreso Agrícola para aprovechar las aguas. Y en ese contrato de crear esta asociación se dice que se requiere comprar la hacienda de Peñasco, que va a ser en 1934 cuando se compre, para poder aprovechar mejor el uso de las aguas del río Mezquitic. Ya para la época se había construido la presa Álvaro Obregón sobre el río Mezquitic. En 1936 se hacen las primeras solicitudes de tierra por los vecinos de Peñasco para terrenos ejidales. En 1938 se hace la dotación a los vecinos de Peñasco tomando tierras de la hacienda de Peñasco. Hoy actualmente la hacienda de Peñasco es una hacienda de las más interesantes, más importantes del municipio de San Luis Potosí. Es propiedad privada y también se dedica a la producción de mezcal. Si alguien quiere recorrer estos caminos, pues los invitamos a que vayan. Nuestra segunda hacienda de esta parte del video es una hacienda realmente muy desconocida. Les voy a aclarar que hay poca información sobre ella. Estuve revisando los libros de los protocolos y realmente se encuentra poca información. Es La Melada. La Melada se encuentra en el camino. Ustedes llegan a Peñasco y si le siguen para Bocas, antes de llegar a Bocas van a encontrar La Melada. La Melada la conocemos también como La Melada de Guadalupe, pero era rancho en el siglo XIX. Por lo menos desde principios del siglo XIX, pertenece a la familia de Francisco Palao y Bulnes, quien va a ser propietario de la hacienda hasta que después la va a vender a Rafael Carlos. La va a vender, le va a intercambiar por un mesón que se ubicaba en la ciudad de San Luis Potosí. En esa ocasión, la casa no es un rancho muy grande, no es muy costoso. En total viene costando 8 mil pesos el intercambio que hacen entre los dos. Y hacia 1910, en el censo de 1910, a La Melada la tenemos registrada como hacienda. ¿Qué pasa entre fines del siglo XIX? Y a 1910, para que pase de rancho a hacienda, no tenemos mucha información sobre el asunto. En aquel momento contaba con 339 habitantes, la hacienda de La Melada. En 1935, la propietaria de la hacienda de La Melada es Esther Garfias, viuda de Noriega, a quien van a llegar las solicitudes de tierras al reparto a los vecinos de La Melada. En 1937 se concede entre 2.300 hectáreas a los habitantes de La Melada como dotación de ejidos y en 1941 se da otra ampliación de tierras a los vecinos de La Melada. Actualmente La Melada es de las haciendas del municipio, es la más destruida. De las 6 haciendas que conocemos en el municipio es la más destruida. Quedan restos de la parte de los muros, el interior de la hacienda. La antigua iglesia todavía se aprovecha en el ejido. Quedan restos de lo que eran para la producción de mezcal, los hornos y un poco de un antiguo bordo que tenía. Lo que vamos a encontrar en estas haciendas que vamos a ver del norte del municipio de San Luis, como Peñasco, Melada y Bocas, va a ser la importancia del agua y el aprovechamiento de los recursos hídricos. Pues muchas gracias y los invitamos para nuestra tercera parte, que vamos a hablar de Bocas.